Los chiquitines, como están débiles, no los he puesto aquí a que se cure, acá en el refugio, pues no creo que se acerquen a extraños, se pueden huir, que huyan de una vez. Voy a decir que deje las cosas y el que se prepare se puede quedar allí para ya mandarnos después y movernos. Para que dejen el caballo. Comenzamos la expedición. Voy a esperar primero a que ellos entren solo para ver qué trae. Vamos a transportar saliendo. Bastante, cogí bastante, acá se va a llenar otra vez y ahora sí hago la otra expedición. Entonces, el siguiente. Y aquí vaya. Si llego, no cuánta fuerza tenía, pero todavía no les alcanza la fuerza para llevarse la piedra. Ese sería el recorrido. Con su bolsa. A los chiquitines, pues, están muy heridos como para mandarlos de expedición. Lastimosamente, si los dejo aquí también se me van a envenenar de radiación. Así que quisiera mandarlos. Si los dejo, se me van a morir. Si no los cubro. Pero no pueden seguir así. Sé que tendré que dejarlos en casa. No quieres completar todavía el dosis de antirreactivos, antirradiación. Tengo que tener cojo uno. Doy alimento y que se envenenen por intoxicación, no importa, eso me los quitaría, son un sucio en el refugio. Me voy a tomar algo allá. Mientras haya, la mandaré a dormir. Mientras percorre mi traje y arreglar cosas. Cojo todo porque pude. Todo porque pude. Donde que vaya y bebe agua. Bebe el traje. Yo supongo que tal vez termine y alcance a reparar todo. Y seguirá tal vez después la hermana cuando se despierte.
quiero a Sandra, transmito para comerciantes. Por esa nueva radio arquitectores, así es como los quiero mantener, con solo una estadística roja y solo voy a ganar estrés cuando el retrete comienza a subir. Pero apenas baje, otra vez va a comenzar a bajar. Y así no tendría que gastar algo. Todo porque puedo. Involucramiento. A la falta de carisma. No. Bastante peleador. Ya se levantó la hermana. Así que la hermana irá. Tomar agua y comer. Para que se intoxique otra vez. De una vez entre más rápido, mejor así más rápido voy a poder ir. No me puedo parar, puedo dejar esto y puedo ir a dormir. Ya comienzo a mejorar. Que vaya a comer y vaya a tomar agua. Me ha llegado una recluta. Y teniendo en cuenta el truco, pues ya no gastaría agua, entonces solo me gastaría comida. El resto lo puedo mantener. Y me gusta porque te varía bastante percepción. De las interacciones, la más alta es carisma, lo que es útil. Y en combate no está tan mal. Pero sobre todo estas dos cosas, que no sea fuerza la más alta de las cuatro interacciones y tiene buena percepción. Así que la voy a reclutar. Era tomar lo que desactive la ducha cuando termine de vomitar. Y que vaya arriba y siga arreglando a su hermano que duerme y a ella que vaya limpiando. Ya me salieron mejores, ya sé que las bolsas no cuestan y ya no voy a llevar más. Que puedo apilar porque no sé qué he metido, qué no he metido. Voy a sacar todo y a meter todo de una vez, otra vez. Entonces, lo esencial. Esto. Esto. Ya. Lo importante esto. Esto es importante. Esto es importante. Esto también, porque ahora ya tengo muy poco. Necesito. Creo que ya hay nada más importante. Esto es. Se puede decir que importante también, aunque ya tengo dos, pero necesito bastantes. A pila me falta una. Y ya, objetos de valor, esto también. Sí que se me vaya acabando. Un objeto de valor, esto es importante. Esto también es importante. Objeto de valor. Pintura también de valor. Mira, aquí cosas que puedo llevar. Pues la lana es útil. Esto ya no me es útil.
Tal vez el agua. Si meto 5 de agua, pues ya es. La puedo usar para mí o para vender. Porque ya esto ya no lo necesito, eso tampoco sería cosas para vender. Vender. Cualquier cosa tiene valor. La bombilla tiene valor. Los frustrales. Las dos bolsas, ya que son dos. Y aquí nada. La mandaré a ella a dormir. Y como tiene nada más que hacer. No muchas cosas buenas. No me cae la comida. Ahora que puedo botar. Esto lo puedo botar. Aquí entre la comida. Diré a la hermana que vuelva a arreglar el filtro, que ya está un poquito más dañado, porque no tiene nada más que hacer. Un comerciante. No trae cosas tan buenas. Esto ya no lo necesito. Lo podría comprar para otras mejoras. Esto es bueno. O sea, ya no las mejoras que quiero, sino otras. Porque son tres columnas de mejora de Cauqueto. Voy a ver cómo lo hago. Ya, con eso, latas vacías y un librito. Está vacío. Me di cuenta que ahora el vacío tiene una imagen distinta. Aquí como está como rajado y acá está regado. Envío esto, no tengo eso, sí tengo eso. Ahora las tengo. Miramos. Y mientras tomo lo que se queda allá arriba y no me ensucia el refugio. Ya lo tiro, no me cabe. Y me subo. Que puedo cambiar ese collar de harina. Vale, la lana ahí. Ahora enviaré al hermano arriba también para que no me ensucie refugio. Que tú ya mejores. No tengo ninguna puntilla. Me cabe, me cabe. Me va a caer eso. A ver qué puedo llevar. Esto lo puedo quitar. Y ahí me saco ese frasquito que lo necesito porque ya gasté dos. Esto ya no. Tiene costo, precio, de una puntilla que la necesito. De esto, solo era para vender, sé que llevo algo valioso, más valioso. El agua, para algo valioso. Que quiera vender, botar. La pintura vale, pero esto vale más. Y el metal lo podría cambiar por otra cosa, como por pintura. Ya tengo bastante metal. Gracias.
suficiente para lo que necesito. La pintura cuesta, entonces lo puedo vender.